Abre tu curiosidad y dale paso a la reflexión y al conocimiento de la mano de especialistas y científicos. Bienvenidos al espacio de la divulgación, la tecnología y la innovación. UJAT Conciencia, en Radio UJAT. Iniciamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a este espacio de divulgación científica y tecnológica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Sean bienvenidos a UJAT Conciencia. Y es que estamos transmitiendo a través del 107.3 de FM Voz Universitaria, pero como se podrán dar cuenta, estamos transmitiendo también a través del 35.1 de TV UJAT en nuestra televisión abierta y también en nuestras plataformas digitales y, por supuesto, en redes sociales. Estamos muy contentos de que nos acompañen en esta edición, ya que es un programa muy importante. En esta nueva era digital es importante hacer mención de que necesitamos innovar constantemente. Y estamos llegando a nuestro programa número 100 y es que estamos en este sentido alegres de poderles compartir toda la información que ahorita les vamos a mencionar. Por supuesto, UJAT Conciencia es una producción original de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Y en esta ocasión especial, damos las gracias a la Secretaría de Cultura, a la Galería de Arte El Jaguar Despertado, por supuesto también a la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos el apoyo constante para la realización de este programa. Y como les decía, estamos en redes sociales. Búsquenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Ciencia y Tecnología UJAT. Y estamos también en TikTok para que puedan ver algunos contenidos para que también se echen un chapuzón en la divulgación científica. Y no se olviden que también estamos en Spotify. Nos pueden encontrar como UJAT Conciencia o como Ciencia y Tecnología UJAT. Amigos, vamos a escuchar esta información, ahorita unas frases que nos motivarán a ser partícipes de esta ciencia que sigue en constante cambio. Si alguien no está de acuerdo contigo, déjalo vivir. No encontrarás a nadie parecido en 100.000 millones de galaxias. Carl Sagan. Y continuamos, amigos, y vamos a escuchar la siguiente información que le está dando la vuelta al mundo. Divulgación científica. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué nos da sueño después de comer? ¿Cómo construir una mejor infraestructura? Son cuestionamientos que surgen como parte de la vida cotidiana y que la sociedad se plantea ante el desconocimiento de algún tema. Para resolver estas incógnitas, la divulgación científica se presenta como una fuente de información en la que se puede encontrar una respuesta confiable y con el sustento y respaldo de especialistas en las diversas áreas del conocimiento. La divulgación científica es el conjunto de actividades que interpretan y convierten en accesible el conocimiento científico para toda la sociedad. Pone su mirada no solo sobre los descubrimientos científicos más punteros, sino en las teorías científicas o diversos campos del conocimiento, que pueden resultar útiles para los ciudadanos a la hora de tomar decisiones sobre un tema complejo relacionado con la ciencia. Este trabajo requiere de aprendizaje y preparación, ya que un científico puede tener muchos conocimientos, pero no saber comunicar, y lo mismo le ocurre a un comunicador. Puede saber comunicar, pero le falta el conocimiento científico. Un divulgador científico es el puente entre ciencia y divulgación de la información, perfil que se puede alcanzar con un máster en divulgación científica. La importancia de generar diversos productos de apropiación pública de la ciencia con contenidos que generen empatía entre los ciudadanos permite que los sentidos de responsabilidad e inclusión social se manifiesten en las acciones que requieran de un pensamiento crítico. Así, la generación de contenidos audiovisuales refuerza la divulgación del conocimiento científico al buscar diferentes herramientas para comunicar de forma práctica los resultados metodológicos de las investigaciones científicas. Y bueno, amigos, estamos muy contentos. Mi nombre es Adrián de Dios y qué gusto que nos sigan acompañando a través de Radio y TV UJAT.
porque en esta ocasión estamos más que agradecidos de que nos acompañen grandes personalidades de nuestra universidad. Y por supuesto, le damos la bienvenida al secretario de Investigación, Posgrado y Vinculación, el doctor Wilfrido Miguel Contreras Sánchez. Doctor, bienvenido, qué gusto que esté con nosotros. Muchas gracias, Adrián, un gusto. Igualmente, bueno, les comento, el doctor es doctor en Ciencias Pesqueras por la Oregon State University. Ahora también les menciono que nos acompaña el director de investigación, el doctor Alberto de Jesús Sánchez Martínez. Doctor, qué gusto que esté con nosotros. El gusto es mío, buenos días. Muchísimas gracias, doctor. Les comento que el doctor es doctor en Ciencias del Mar por la Unidad Académica de los Ciclos Profesional y de Posgrado del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM. Y por supuesto que también nos acompaña nuestro director de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica, el doctor Pablo Marín Olán. Doctor, qué gusto. Qué gusto, Adriano. Desde hace tiempo que ya lo queremos tener acá también. Ya, ¿no? ya hace falta. Así es. Bueno, les comento que el doctor Pablo es doctor en Antropología Social por el Colegio de Michoacán. Y bueno, les decimos desde el inicio de esta transmisión que tenemos un programa muy importante, ya que hemos decidido llamar Wuhan Conciencia, nueva temporada a la vanguardia digital. Y para darnos un contexto más importante en ese sentido, vamos a escuchar y vamos a ver esta pequeña cápsula de introducción y ahorita regresamos. Chispas científicas. Cuando inicia el ciclo de una nueva administración, los proyectos se renuevan y fortalecen. Con el respaldo y las directrices marcadas por el rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Guillermo Narváez Osorio, el programa UJAT Conciencia continuó con una nueva temporada, que en la actualidad contabiliza 100 episodios, con una carga auditiva más fresca, siguiendo los estándares de los podcasts educativos y de divulgación científica a nivel global. De esta manera, cuando un proyecto de investigación, idea, tema o problemática se presenta a las audiencias, el ejercicio de la divulgación científica toma forma y se transforma en un proceso de comunicación que se transmite por la señal de Radio UJAT 107.3 FM, con el agregado de las plataformas digitales como YouTube, Facebook Live, Watch y Spotify, siendo esta última la plataforma streaming de mayor impacto en las audiencias hoy en día. Es así que las voces de los investigadores se han multiplicado a lo largo de 100 programas, compartiendo sus conocimientos con la sociedad, esfuerzo que se suma a los más de 300 programas producidos por este medio de divulgación de la ciencia que se fundó en el año 2014. La retroalimentación con el público ha sido positiva a lo largo de todos estos años al aire, sumando programas que, por ejemplo, han recibido hasta 3.200 reproducciones y cientos de comentarios o preguntas, lo que indica que la sumatoria de impacto es una cifra considerable. Se cuenta con dos momentos importantes en esta nueva etapa. En el inicio de la pandemia se realizó una serie de 9 capítulos especiales con un enfoque multidisciplinario, en los que se abordaron tópicos enfocados en COVID-19 desde la perspectiva científica. De esta manera, UJAT Conciencia se convirtió en una fuente confiable de información durante la crisis sanitaria, logrando un alcance aproximado de 75.000 reproducciones en redes sociales y la transmisión en Radio UJAT a gran parte del territorio tabasqueño. Durante y post-pandemia, a partir de agosto de 2020, se inició con la transmisión del programa en Radio UJAT y en las redes sociales de Ciencia y Tecnología UJAT, contando con el apoyo de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación a través de la Dirección de Investigación y el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, como enlaces con instituciones de educación superior y de investigación en el país. Por ello, de acuerdo a la numeración de programas, se llega a los 100 episodios de esta nueva temporada, lo que da pauta a un programa especial. Hola, soy Eos López Pérez, estudiante de la maestría en Arquitectura y Ambiente de DAIE UJAT. Soy arqueóloga con licenciada en Arqueología y pues los invito a ser parte de la divulgación científica y a conocer esta importancia de generar este vínculo, este puente entre las ciencias y poder hacer esta divulgación
de estos conocimientos que estamos generando desde nuestras profesiones, ¿no? En este caso la universidad, y poderlo vincular en todos los niveles y tener impacto a nivel social, que eso es nuestra importancia, ¿no? Como generadores de conocimientos y como agentes dentro de la sociedad. Entonces los invito a que pues consumamos más divulgación científica y a que seamos parte de ser más divulgadores de la ciencia. Y felicito con mucho gusto a todo el equipo de UJAT Conciencia por estos 100 episodios y agradezco mucho ser parte del mismo y que vengan muchos episodios más y que traigan más conocimiento para nosotros, para ustedes, que gracias a ellos son este vínculo, este puente, ¿no?, entre los personajes que hacen los conocimientos y nosotros como la sociedad, ¿no? Además, entre lo digital y el internet son nuestros especialistas y gracias a ellos pues tenemos estos espacios que nos ayudan a conocer más desde la parte científica y profesional. Pues bien, uno de los mayores aportes de la universidad a la sociedad son los conocimientos científicos que emanan de nuestros investigadores en cada una de las divisiones académicas. Y lo más importante es que se da a conocer al público en general, a la sociedad tabasqueña, que no se quede solo en las aulas y los laboratorios este conocimiento, sino que la gente se apropie de los mismos y los ponga en práctica. De ahí la importancia de la comunicación de la ciencia a través de diversos medios de comunicación masiva, entre ellos la radio, que ha sido por sus características un medio noble y con presencia en las comunidades donde la ciencia es más difícil que llegue. Es a través de la radio como se pueden verter estos conocimientos científicos a través de programas de diferentes géneros, desde cápsulas hasta programas y series. En Radio UJAT contamos desde 2014 con un programa emblemático de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, como lo es UJAT Conciencia, cuyo objetivo desde sus inicios ha sido comunicar la ciencia en voz de sus propios actores, los investigadores de nuestra máxima casa de estudios, que nos representan a nivel estatal, nacional e internacional. Sus aportes a la ciencia y a la sociedad en general son conocidos a través de este programa, que no solo se transmite en frecuencia modulada, sino que llega a distintas partes del mundo a través de internet por www.radio.ujat.mx. Pues bien, un saludo y felicitación por los 100 episodios de la nueva temporada. Felicitamos a todos los involucrados en estos 100 episodios de la nueva temporada de UJAT Conciencia, ya que han posicionado el programa en las redes sociales, ganando más audiencia y popularidad con nuevas ideas, el entusiasmo que le caracteriza, la jovialidad y esperando que cumpla muchos años más comunicando la ciencia. ¡Felicidades! Qué gusto que continúen con nosotros, amigos. Estamos a través de Radio y TV UJAT en este su programa UJAT Conciencia. Les habla Adrián de Dios y qué gusto que nos puedan acompañar, ya que tenemos un programa muy importante y contamos con personalidades de renombre en nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Nos acompaña el doctor Wilfrido Contreras, secretario de Investigación, Posgrado y Vinculación, el doctor Alberto Sánchez, director de Investigación, y por supuesto el doctor Pablo Marín, director de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. UJAT Conciencia, nueva temporada a la vanguardia, es el tema que vamos a platicar aquí. Estamos más que contentos porque vamos a abordar, como escuchamos en la cápsula de introducción, sobre la divulgación científica. La divulgación científica, que es muy importante. ¿Cómo debe ser una divulgación científica en la actualidad, en este siglo XXI? Iniciamos con usted, doctor Wilfrido, nuevamente bienvenido. Muchísimas gracias, un gusto. Pero fíjate, estaba pensando algo que para mí es simbólico. El que se haya decidido hacer esta breve charla aquí en el Jaguar Despertado, quiero agradecer infinitamente por las facilidades prestadas para llevar a cabo aquí este programa, porque hace muchos años, muchos, a lo mejor Adrián no habías nacido todavía, perdón por decir eso, pero en 1990, 91, 92, nosotros aquí teníamos charlas los jueves. La División Académica de Ciencias Biológicas estaba en lo que es ahora el campus Sierra, de la unidad Sierra, donde está Ciencias Agropecuarias, y dábamos una plática sobre temas de investigación que hacíamos en esa época. Yo recuerdo haber venido varias veces aquí con mis estudiantes, con compañeros biólogos, a hablar del cultivo del peje lagarto, el cultivo de las especies nativas, nuestros compañeros que trabajaban con
sistemas de control biológico, insectos, en fin, eran aquí, eran los jueves en este maravilloso espacio. Todavía funcionaba la fuente y con los parroquianos que venían al café teníamos una charla con preguntas y respuestas. No había toda esta maravilla tecnológica, pero era un espacio muy agradable y nos lo prestaban los jueves. Dábamos una hora de difusión científica, precisamente. Entonces, ya son muchos años, me vino a la memoria por lo maravilloso que es este espacio y porque fue el primer espacio que utilizamos, al menos nosotros en Ciencias Biológicas, para difundir el conocimiento y llegar al público en general y tratar de dar a conocer lo que hacemos los científicos. Es un gusto recordar eso, pero es un gusto además participar con ustedes en este programa. El honor es nuestro, doctor, porque en verdad es importante hacer ese caminar de la difusión, divulgación científica, ¿no, doctor Alberto? Usted también ha sido partícipe y más ahora que se encuentra con nosotros ahí en la Secretaría. Primero que nada, muchas gracias de nuevo. Es un placer estar aquí con ustedes y sobre todo en este programa porque al final de cuentas, como bien decía el doctor Wulfio Contreras, la divulgación de la ciencia es un reto. Porque al final de cuentas nos preparamos en nuestras maestrías, en nuestros doctorados, en toda nuestra trayectoria para difundir, para escribir artículos científicos, para escribir capítulos de libros, pero dirigidos a nuestros pares, ¿sí? Y a veces con una idea errónea en que eres mucho más apreciado en el círculo de la ciencia entre cuando tus escritos, tus comunicaciones son para personas, para pocas personas. Estás en la frontera de la ciencia, estás más allá de la mayoría de los seres, ¿no? Y eso es algo erróneo que ha ido cambiando y que el CONACYT también tuvo que, desde sus inicios del Sistema Nacional de Investigadores en 1984, por ahí, si no me equivoco, pues no tomaba en cuenta la divulgación de la ciencia. Y entonces había como un mensaje doble en donde, por supuesto que la socialización de la ciencia es importante, pero no te la reconozco. Y ante esos tipos de mensajes, pues había una confusión terrible asociada a nuestra mal formación en este sentido, porque sí es muy diferente aprender a comunicarse con... para el público en general, en donde los términos científicos no son relevantes. O sea, ni entre científicos de diferentes áreas nos entendemos, ¿no? O sea, al final de cuentas, ¿no? Porque son tan específicos que no nos entendemos, ¿no? Si empieza a hablar un matemático de ecuaciones que tiene algunos nombres que no desconocemos, no sé ni de qué están hablando, o los bioquímicos, o los mismos sociólogos que utilizan la terminología muy elaborada, no nos entendemos. Entonces, ese es un reto y creo que ahí es parte de algo que tenemos que cambiar, ¿no? En el sentido de que tenemos una formación, ¿sí?, que no nos actualiza para poder divulgar bien y ahora, por fortuna, el Sistema Nacional de Investigadores tiene dentro de sus tres elementos válidos, ¿sí?, uno que es imprescindible. Puedes tener mucha producción científica, puedes tener formación de recursos, pero si no tienes producción en acceso universal al conocimiento, que es divulgación, con la ventaja de que es libre, es de acceso libre, pues no eres evaluado positivamente. Entonces, lo voy a dejar ahí, porque esto abre una serie de situaciones muy importantes, porque al final de cuentas, si no divulgamos lo que hacemos, ¿cómo la sociedad nos va a apoyar? O sea, ¿cómo va a haber financiamiento, por lo menos si no es privado, que también es bien importante que la divulguemos, porque si no, ¿cómo se van a comunicar con nosotros? ¿Por qué somos importantes? ¿Y por qué el Estado va a invertir en la ciencia si nosotros no socializamos? O sea, somos unos desconocidos para muchos, ¿no? Y creo que es uno de los retos. Ahora tenemos la tecnología, que es una maravilla, pero también genera confusiones que no debían ser, ¿no? Al revés, es una facilidad que tenemos. Incertidumbre también, ¿no, doctor?
¿Algo más que quieres mencionar? Hay mucho, doctor, en este terreno, sí. ¿No? Sí, bueno, a mí me gustaría mencionar esto, bueno, ya ahondó Alberto en eso, pero yo creo que estamos viendo una época donde antes hacía falta un poco de información. Ahorita estamos viendo una época donde está saturada la información. Entonces, las personas tienen que ser más selectivas con la información. Y regularmente los científicos nos quejamos a veces de, mira, cuántas sandeces está diciendo este tipo, ¿no? O mira, este youtuber, o mira, este tiktoker, y es toda la sarta de sandeces que dicen, pero solamente nos quejamos. Es decir, los científicos estamos como al margen, desde como un punto de francotirador, como disparando uh-huh. nada más, pero disparando balas de salva. Porque realmente los que están acaparando el medio, acaparando la atención, son los influencers, pero sería chidísimo que un científico fuera un influencer, hermano. O sea, sí. No sé, los influencers de esa época, Carl Sagan, ¿quién no se acuerda de Carl Sagan con esa serie maravillosa de Cosmos? Entonces, yo creo que sí hace falta reposicionarse, y creo que este es un medio súper, súper bueno para que la voz de los científicos sí se vierta en opiniones sociales, en opiniones ambientales, en opiniones incluso hasta políticas, ¿no? Por supuesto. Entonces, de macroeconomía. Entonces, yo pienso que sí debemos de aprovechar estos espacios para poder divulgar y conectar con las necesidades que tienen las personas. No olvidarse también de ese terreno también, hacia dónde llegar y qué mensaje emitir, de qué manera hacerlo efectivo, ¿no? Y es de esto que vamos a platicar en un momento más, porque nos tenemos que ir a nuestra pequeña pausa. Esto es UJAT Conciencia. Creo que es fundamental, los medios de comunicación se han vuelto pieza clave y angular en el tema de la divulgación científica. La ciencia no tiene por qué ser aburrida. Me parece, como académico y como investigador también, que es fundamental sacar el conocimiento fuera del aula. En realidad, la verdadera riqueza y el verdadero conocimiento tiene su origen en las universidades, en los centros de investigación, pero la verdadera masa crítica se encuentra en la sociedad, en las comunidades, en la relación e interacción de los actores y de los agentes económicos y científicos, y para eso es fundamental hacer esta conexión entre centros de estudio, centros de investigación, universidades, por supuesto, todos los sectores productivos y los medios de comunicación como pieza clave para impulsar la divulgación científica. Esto, yo creo que uno de los retos que tenemos los académicos es desarrollar habilidades, y me parece que con la experiencia, los profesores, los académicos, gente que nos formamos en el aula, tenemos que desarrollar esta habilidad de comunicarnos dentro de un salón de clases, pero también de comunicarnos con la sociedad. Este reto de que nuestros alumnos sean capaces de expresar conocimiento, no para contestar un examen, no para acceder a una prueba o para acceder a un grado, sino que sean capaces de divulgar el conocimiento y hacerlo interesante dentro de su contexto y su núcleo social, por supuesto dentro de la familia, por supuesto dentro de su comunidad y también en el desarrollo profesional. Entonces, la divulgación y UJAT con ciencia me parece un escenario fundamental para poder socializar el conocimiento, pues de cara a este siglo XXI, donde la divulgación a través de los medios tradicionales y sobre todo las redes sociales son fundamentales. Vamos pues a agradecer y de verdad felicitarlos mucho por este programa de UJAT Conciencia. 100 programas, que vengan muchos más. Espero estar en el programa 200, 300, 500, 1000 y que sea un verdadero éxito para todos los colegas y para todos los académicos de esta universidad. Soy estudiante de la licenciatura en Administración de la División de ASEA. Los invito a formar parte de la divulgación científica, ya que es una buena acción a favor de la ciencia, pues ayuda a que la información de los avances científicos lleguen a muchas más personas, y no tan solo eso, a los alumnos, y a estar informados sobre las investigaciones que los maestros de la UJAT realizan, asimismo adquirir conocimientos de cada uno de ellos. Esto nos ayuda en diferentes ámbitos de nuestra carrera. Por eso digo que tiene un papel muy importante ahora en lo que es en los alumnos de la UJAT. Así que, mis compañeros juchimanes, los invito a seguir estos programas, ya que les hará de mucha ayuda. Por eso, le mando un saludo y felicitación por sus 100 episodios de la nueva temporada. ¿La cultura científica es importante?
porque en el mundo siempre hay retos que uno debe responder de manera individual y también de manera colectiva y desde distintas disciplinas científicas. Creo que el fin último de la ciencia es ofrecer las respuestas más precisas posibles y las soluciones más justas y más viables posibles a la mayor cantidad posible de personas. Y esto se hace mejor desde los ámbitos científicos y desde distintas disciplinas, grupos de investigación trabajando juntos, pero siempre teniendo como objetivo el mayor bienestar de la mayor cantidad posible de personas. Continuamos aquí, amigos, estamos a través de Radio y TV UJAT y por supuesto a través de nuestras plataformas digitales. Estamos en UJAT Conciencia, este espacio de divulgación científica, y seguimos platicando con nuestros invitados de lujo, el doctor Wilfrido Contreras, secretario de Investigación, Posgrado y Vinculación, el doctor Alberto Sánchez, director de Investigación, y el doctor Pablo Marín, director de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Y ahora sí vamos a platicar pues de este proyecto UJAT Conciencia. Inició en 2014 y está teniendo una nueva etapa donde estamos precisamente cumpliendo 100 episodios de esta nueva temporada A la Vanguardia Digital. Doctor, es un gusto pues también que nos pueda acompañar y usted ha sido parte también de ese viaje científico, ¿o no es así? Sí, pues la verdad es que algo que a mí me ha gustado siempre y me ha llamado mucho la atención es cómo lograr transferir el conocimiento a la gente que más lo necesita, cómo hacer que nuestros estudios, nuestras investigaciones puedan transferirse la tan llamada ahora apropiación social de la ciencia, donde la sociedad en general pueda tener acceso al conocimiento de una manera bastante sencilla, con un lenguaje, lo mencionaba Alberto, con un lenguaje coloquial, que dejemos de usar tantos términos rimbombantes que luego a los científicos se nos olvida y a veces ni siquiera sabemos hablar de otra manera. Pero creo que es algo que es urgente, necesitamos trabajar más de cerca con la gente que necesita nuestro conocimiento, necesitamos alejarnos, parece mentira, pero seguimos envueltos en nuestras cúpulas de cristal. Muchos de los investigadores, no debo decir que todos, pero muchos de los investigadores seguimos más preocupados en generar documentos científicos, y precisamente este espacio lo que hace es abrir el conocimiento a la sociedad en general, tratar de llevarlo de una manera bastante coloquial. Por eso la palabra divulgación, ¿no?, viene del vulgo, donde lo que se pretende es hacer llegar el conocimiento a todo mundo, que la gente sepa que su universidad está trabajando sobre temas que le impactan a ellos directamente, a las amas de casa, a los obreros, a los campesinos, a los productores de ganado, de plátano, de lo que sea que tengamos a la mano, pero que sepan que su universidad está haciendo investigación científica y tecnológica que le permita resolver sus problemas. Y no solo que quede en documentación científica, que no quede nada más en libros, sino que también lo podamos llevar directamente con palabras simples a su terreno, a su campo, y este espacio es precisamente lo que pretende. Yo creo que es el gran aporte que UJAT Conciencia está haciendo. El juego de palabras es precisamente hacer conciencia, conciencia, y creo que eso es el gran aporte del programa, y ojalá y estos 100 episodios se multipliquen por mucho. Yo creo que es la ruta que tenemos que seguir los investigadores científicos, el dar a conocer de una manera más cotidiana el conocimiento que generamos. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Alberto. Pues siguiendo aquí la pauta de Wilfrido, al final de cuentas, este es un ejemplo del cómo se puede hacer divulgación, en donde estamos tres personas con diferentes funciones, ¿sí?, asociados a la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, pero que si no sumamos esfuerzos, la vinculación queda de alguna manera coja, corta, ¿no? O sea, la divulgación no es de una persona, la divulgación debe ser colectiva, para el colectivo, es una comunicación circular.
generar este vínculo de incentivar a los estudiantes, ¿sí? Porque los estudiantes son el presente y el futuro. Nosotros tenemos que estamos trabajando este presente para el futuro, pero los estudiantes tenemos la obligación como de cambiarles este chip que nosotros tenemos de esta malformación en donde eres un científico con otro como muy, muy aislado, muy elevado, como decía Wilfrido, pero eso no tiene razón de ser. ¿Y cómo llevarlos desde la edad temprana? Pues con programas de vocaciones científicas que también son muy importantes y ahora son reconocidos en el CONACYT, lo cual nos sirve, ¿no? Porque si no, también los profesores tampoco nos hacen mucho caso, ¿no? Wilfrido, o sea, al final de cuentas. Y hacer la invitación a las y los profesores de que si no divulgamos nuestra información, realmente estamos aislados. Y sobre todo a los jóvenes que participen en estos programas de formación temprana, que no necesariamente están hechos para que se dediquen a la ciencia, que quede claro. O sea, nosotros no tenemos, o sea, ¿qué más quisiéramos? Pero tampoco estamos en la irrealidad de que el 100% de los estudiantes van a ser científicos, ¿no? Al final de cuentas. Pero lo que sí les aseguro, no sé, Wilfrido, Pablo, que lo que aprendes en un laboratorio, ya sean las herramientas, las competencias que ahora le llaman, te sirven para la vida cotidiana. O sea, la ciencia empieza en la cocina. La ciencia empieza cuando abres tu teléfono celular. O sea, la ciencia es de diario, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo lo vemos? O sea, ¿qué hacemos no solamente con las generaciones que ya están consolidadas, sino con las generaciones futuras? Y algo que tenemos, y lo estamos haciendo, es intercambiar información entre nosotros para que fluya, ¿no? Eso es bien importante. Así es. Bueno, yo me centraré en la parte de dar continuidad a los proyectos. O sea, el programa UJAT Conciencia realmente es un programa que ya estaba caminando, incluso sí, antes de que llegáramos nosotros. Sin embargo, yo me quisiera enfatizar el hecho de que, y un poco inspirado en la idea de que nos ha lanzado nuestro rector, decir, hay que mantener lo que da resultado. O sea, no se vale llegar y tumbar todo lo que hay porque no, nada más porque es un cambio, ¿no?, de administración, sí, claro, sino conservar lo que realmente vale la pena. Y nosotros que hicimos con UJAT Conciencia fue eso, conservar lo que ya estaba, pero sí darle un formato más fresco, etcétera. Sí. Y algo muy importante, ¿no?, la instalar métricas, porque era, soy a veces medio obsesivo con esas cosas, pero ya nos dimos cuenta. pero yo quería saber, o sea, a ver, ¿qué tanto impacto está teniendo este producto, sí, en la parte social? ¿Realmente nos están escuchando? ¿Quiénes nos están escuchando? Etcétera. Y bueno, esa era una de las preocupaciones. Hoy por hoy tenemos datos de UJAT Conciencia, datos bastante específicos, y un dato así para mí que fue revelador es 1150 reproducciones tiene el programa, y el 55% de la audiencia, increíble, está en Estados Unidos. Sí. Entonces, en México un poco menos, y en Brasil. Ahí vamos. Pero ya con esto sí nos da una idea muy general a dónde estamos impactando de manera directa. Ahora, vienen las otras preguntas, es por qué nos están escuchando más en Estados Unidos que en México, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y hay otros programas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver, los programas que tienen que ver con plantas, con germoplasma, con uso de las plantas, sí, para fines industriales, farmacéuticos, son los programas más reproducidos. Entonces, esas cosas sí te están dando un indicador de qué es lo que le está interesando a las personas en cuanto a aplicabilidad. Sí. ¿Sí? Y la parte de pandemia, yo creo que fue lo que nos sacudió a todos, porque UJAT Conciencia estábamos en un momento rediseñando el programa y viene la pandemia y ahora ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a hacer UJAT Conciencia? Y creo que allí el estar sujeto a esta parte de estrés, de un recorte presupuestal, de que viene la pandemia, de que no habían todos los insumos, y la verdad que allí todo el equipo de ahí de ustedes, David, Gaby, Lluvia, la verdad que cuando dicen, mira, lo podemos hacer así, eso es música para los oídos de cualquiera, viejo. O sea,
el hecho de que ustedes propongan, de que estamos en medio de una contingencia donde no tienes cabeza como para pensar en más allá de sobrevivir, sí, de pronto claro, llegan ustedes con, lo podemos hacer así, ¿qué te parece? Y wow, o sea, vamos para adelante, ¿no? Vamos para adelante, sí. Y bueno, muestra de ella es que nos acompaña también nuestro Shaolin, con este micrófono empezamos. Sí, este sí, micrófono sí, cumple 100 programas, por ahí trae una liga de esas de cabello, sí, con la que lo amarramos. Son ganas de hacer las cosas, son ganas de hacer más con menos. Entonces, yo esa parte creo que sí nos vino a refrescar y también a lanzar un mensaje, es decir, todo el mundo habla de la pandemia, todo el mundo habla del COVID-19, pero ¿qué dicen los científicos del COVID-19? Así es. Entonces, sí, va, ahí van los programas sobre el COVID-19, donde realmente se le da voz, donde realmente se le da una opinión científica sobre lo de la pandemia. Sí. Entonces, esos programas fueron súper valiosos, porque muchísimo, había muy poca información, y bueno, tuvimos virólogos allí de primera mano que nos estaban comunicando lo que estaba ocurriendo. Y creo que eso, esa encrucijada, sí nos llevó a dar este salto que ya dimos ahorita con este programa número 100, y se inaugura una nueva temporada que es un poquito más dinámica, ¿no? Más ambiciosa, ¿por qué no decirlo? También, sí, ¿no? Sí, doctor. Sí. Creo que además tocas un tema importante, Pablo, que es ese nuevo enfoque que el rector le ha querido dar a la comunicación de la UJAT sobre sus resultados científicos, porque también creo que él ha sido muy enfático, la ciencia, si no la llevamos a los que la necesitan, no tiene un impacto real y por lo tanto debemos salir a la calle, ¿no? Entonces creo que eso ha sido fundamental también para el impulso que este programa ha tenido. Y bueno, hace unos minutos estaba yo platicando con un par de investigadores que viene uno de la Ciudad de México, otro de Veracruz, que van a hablar con productores acuícolas sobre el uso de probióticos en la acuacultura, un tema bastante novedoso que ha tomado un auge importante por todos los beneficios que ha traído y sobre todo lo que decíamos, la tecnología, cómo ha ido metiéndose en este tipo de información. La gran mayoría de los productores dijeron, nosotros nos vamos a conectar por Facebook Live, van a quedar grabados los programas, entonces los entramos después a verlos. Algo que antes no se podía hacer, ahora es una gran maravilla, y es ese enfoque que nuestro rector ha tenido en impulsar la ciencia que tenga una aplicación para resolver los problemas inmediatos de nuestra sociedad. Creo que eso es importante, y ese enfoque se le da en el programa, es no solo la comunicación, es también, bueno, cómo resuelvo tus problemas con lo que yo sé hacer, que es la ciencia, ¿no? Así es. Y con esto nos vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más información, amigos. Estamos en UJAT Conciencia. Ya no estamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, amigos. Estamos a través de Radio y TV UJAT y también en UJAT.tv, en radio.ujat.mx y en nuestras redes sociales de Ciencia y Tecnología UJAT. Un saludo a los que están por YouTube. Un fuerte abrazo porque están pendientes de todo lo que estamos compartiendo constantemente. Y seguimos platicando con nuestros invitados de lujo, el doctor Wilfrido Contreras, secretario de Investigación, Posgrado y Vinculación. También el doctor Alberto Sánchez, director de Investigación, y el doctor Pablo Marín, director de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Con este nombre del programa, UJAT Conciencia, nueva temporada a la vanguardia digital. Y hablando ya en este sentido, pues de algunos proyectos, planes, nos venía platicando el doctor Wilfrido sobre unos planes de acuicultura en la parte de divulgación, unos talleres que nos va a platicar ahorita. Y también pues valdría mucho la pena hablar sobre el futuro, ¿no?, de la divulgación, el futuro de UJAT Conciencia. Adelante. Sí, claro, afortunadamente el apoyo que hemos recibido por parte del Centro de Comunicación de nuestra universidad es algo que nos ha permitido abrir muchas vertientes. Tenemos planeados talleres cortos para llegar a diferentes productores. Tenemos pensado abrir un taller en breve. La idea es llegar a tener un programa cada viernes en el cual se hable de temas básicos de acuicultura. Hay una gran cantidad de acuacultores tabasqueños y queremos hablar de los paquetes tecnológicos que la UJAT ha tenido a bien desarrollar, el cultivo del pejelagarto, el cultivo de mojarras nativas, el cultivo del robalo, en fin,
queremos impulsar, y sobre todo el cultivo de la tilapia, que aunque no es una especie nativa, es una gran fuente de alimentos y además de trabajo para una gran cantidad de productores. Y afortunadamente en el sureste mexicano hay una gran cantidad de productores acuícolas. Entonces vamos a inaugurar en breve esas charlas. También tenemos pensado hacer otros espacios. Estamos trabajando en la parte de, desde ahí de la dirección de vinculación, nos hemos ido acercando poco a poco a los productores de cacao. Entonces vamos a trabajar algunos temas de la moniliasis, el manejo genético del cacao, también el manejo genético del hule, y sobre todo el cómo lograr que lo que nuestros investigadores están desarrollando pueda llegar a los productores. Entonces, hay nuevas ideas, hay una gran cantidad de información, y sobre todo el gran reto, lo decía Alberto al inicio del programa, convencer al investigador que su lenguaje tiene que ir dirigido al público en general y convencerlo que lo que genera lo tiene que transmitir. Ese es el gran reto, lograr que todo el mundo nos entienda, no solo que demos a conocer lo que sabemos hacer, sino que nos entiendan, ¿no? Porque luego ni entre científicos nos entendemos. Y que haya confianza, ¿no? Además, que el mismo público se sienta confiado de recibir esa información, que es lo que pasa a veces en las comunidades, ¿no? Llegan los científicos y no hay esa conexión con ellos, ¿no? Más perceptivos también, ¿no? Y más sensibles ante, pues, los problemas, las problemáticas sociales, que es algo muy importante que hay que resaltar, ¿no, doctor? Sí, son de los retos que tenemos como programa también de divulgación, poder comunicar de manera efectiva. Entonces, por allí, gracias a la métrica, podemos establecer ahorita que una de las poblaciones, digamos, más fuertes, ya consolidadas, que escuchan el programa en el extranjero y también aquí, está entre los 25 y 35 años. Eso también es importante. Sí, es muy importante mencionarlo. Pero los chavos que entre los 18 y los 25 años, nos falta llegar allí. Es un nicho que no hemos podido llegar. Sí. Y no hemos podido llegar porque cuando tú le das play, por ejemplo, y te dice cuántos minutos o cuántos segundos permaneces atento al programa, se ve que abandonan la transmisión muy rápido. Entonces, eso es un gran reto, es un nicho que tenemos que llegar. Tenemos que llegar. Son de los nuevos, sí, retos que tenemos ahorita en esta nueva temporada. Y viene, aprovecho también para decirte, de estos nuevos retos, que viene un programa, la verdad que a mí me estoy como muy entusiasmado con ese programa, que es Conecta Ciencia. Porque el problema que teníamos era de que se invitaba al investigador a los estudios, sí, y de pronto el investigador se ponía hasta muy serio. Así a como Microsoft que... Teams, cabe resaltar, porque la grabación era de Microsoft, sí, Teams. Entonces de pronto se ponían muy serio y muy acartonado. Con sus batas. Sí, hasta su rostro bastante rígido. La computadora prendida. Sí, exacto. Entonces no, como que no lograban relajarse bien, y dijimos, bueno, nosotros tenemos que ir ahora. Vamos a tu casa, ya tú vienes a la casa, te pones, claro, bastante, como invitado, te pones bastante tenso. Vamos a tu casa, ¿no? Vamos a tu laboratorio, vamos al trabajo ese que hicieron en el Montazal, ese donde estaba con David, buenísimo. Y este otro último, con que cierran con la parte de ir, vámonos a donde haces tus prácticas de campo, sí, en el tema de las pesquerías. Entonces, ese programa va a estar muy, muy bueno, creo, porque es... La parte de divulgación llega a donde hacen el trabajo científico los investigadores, a los laboratorios, al campo, esa parte de la que fueron hasta Tacotalpa para ver cómo se cultivaba, sí, la vainilla. Auxolotán. Auxolotán. Entonces es ir también del equipo, salirse de la oficina, ir y bueno, captar todo lo más que se pueda, cómo es el trabajo del científico. Y yo creo que ese programa va a estar bastante, bastante bueno. Yo lo auguro como buena vibra, bastante éxito, la verdad. Sí, y precisamente con esto, con ese comentario de nuestro director, vamos a tener una probadita de lo que se tratará Conecta Ciencia. Y ahorita regresamos. Es importante que cada uno asuma la responsabilidad como ciudadanos para preservar esos mismos recursos para el futuro. Soy Adrián de Dios y los invito a que nos acompañen en nuestro siguiente programa. Hasta la próxima. ¿Cómo funciona?
bien, amigos, así es como vamos a irnos despidiendo después de ver esta probadita de Conecta Ciencia. Y ya vamos a cerrar este programa especial, pero nos gustaría que nos puedan compartir algún mensaje, unas últimas palabras. Empezamos con usted, doctor Wolfe. Muchas gracias, pues muchísimas felicidades. Muchas gracias a todos los que hacen posible este programa. Quiero felicitarlos, creo que han hecho un excelente trabajo. Agradecer al Centro de Comunicación de la UJAD por todas las facilidades. Gracias a este apoyo hemos logrado llegar más lejos y desearles muchos éxitos, que sean muchos más, que estos primeros 100 sean el impulso que queremos tener para que la ciencia que genera la UJAD llegue a todos los rincones. Muchísimas felicidades. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Alberto, usted también. Me sumo a invitar a todas las profesoras y profesores que el grupo de doctor Pablo invite a participar, que vean que esto es para disfrutarse, para comunicar, y pues larga vida y esperemos el siguiente pastel. Muchas gracias. Más pronto, ¿no? Los programas 150. No, pues yo también quisiera agradecer a todos los investigadores, también aquí al doctor Alberto, que bueno, nos compartió todos esos datos de los investigadores. Que tenían proyectos con financiamiento externo, también a ellos mismos, porque nos dieron como un espacio. Yo sabemos que estaban muy ocupados y todo, y nos dieron ese espacio para poder nosotros comunicar sus descubrimientos, los hallazgos que habían hecho, algunos tempranos, otros como resultados totales. Y bueno, y también decirles a todos ellos, a todos nuestros académicos, a todos nuestros investigadores, que están abiertas las puertas de la Secretaría de Investigación, de la Dirección de Difusión y Divulgación. Acérquense, de verdad que tratamos de ser como los más calurosos posibles en sus bienvenidas. Sí. Entonces, muchísimas gracias, doctor. Y en efecto, agradecemos a nuestros invitados, al doctor Wilfrido Miguel Contreras Sánchez, secretario de Investigación, Posgrado y Vinculación. Por supuesto, también el doctor Alberto de Jesús Sánchez Martínez, director de Investigación. Y a nuestro director, el doctor Pablo Marín Holán, director de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Con este programa, UJAD Conciencia, nueva temporada a la vanguardia digital. Y ahí va la lista de nuestros aliados en la ciencia. Por supuesto, agradecemos al CONACYT, al CECITED, a la UNAM, al Colegio de Posgraduados Campus Tabasco, al ECOSUR, al INIFAP, al Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad AC, a la UPC, a la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, a las 12 divisiones académicas, a los especialistas y agentes del cambio, tanto científico, social y cultural de nuestro estado, entre otras personas que han sido parte esencial del desarrollo de este proyecto de divulgación científica, desde el inicio hasta estos momentos. También agradecemos al equipo de producción, por supuesto, al máster David Mirabal, Lady Gabriela Moreno, también a Lluvia, también agradecemos a Gustavo Pérez, a Gabriela Pérez, que también nos da voz en las cápsulas, a los chicos que nos apoyan, a César Trujillo, Adrián Jerónimo, Brenda Lluvi, Mariana Hernández, estudiantes también que hicieron su servicio social con nosotros, Cindy Bautista, Carla Joana, Jocelyn, Violeta. Agradecemos, por supuesto, las facilidades a la Secretaría de Cultura, a la Galería de Arte El Jaguar Despertado, a la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural y, por supuesto, agradecer enormemente a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas, Radio y TV UJAD, por brindarnos este apoyo, en especial al maestro Juan José Padilla Herrera, por permitirnos hacer divulgación científica. Y de parte del equipo de producción de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica, les agradecemos a todos ustedes, amigos, por sintonizarnos y ahora también por vernos a través de este programa UJAD Conciencia. Nos despedimos desde Radio y TV UJAD. Mi nombre es Adrián de Dios y recuerden, legado UJAD, estudio en la duda, acción en la fe. Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, con la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas y Radio UJAD, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Los esperamos en la siguiente emisión de UJAD Conciencia.